Hace 70 años, aquí, en París, nacía una asombrosa historia. Otra más en este bello planeta encantado. Sígame y juzgue por sí mismo. Al principio yo tampoco lo creí. Después, al investigar sobre el terreno, todo cambió. El hallazgo de los antropólogos franceses era cierto. Aquí en el corazón de Mali hace mucho tiempo sucedió algo que no tiene explicación racional. Unos seres desconocidos procedentes al parecer del espacio exterior establecieron contacto con una remota tribu. En realidad, como decía, la historia nació en París. En 1931, el doctor Marcel Griol, miembro de la Sociedad Africanista, recibió el encargo de investigar una serie de pueblos sudaneses. Y en esa labor, al penetrar en la meseta de Bandiagara, en la región oriental de Mali, el antropólogo francés recibiría la sorpresa de su vida. En los montes Ombori y en la gran falla de Bandiagara, tuvo la fortuna de conocer a los Dogon, una de las tres etnias dominantes de Mali. Allí, Griol fue informado de una historia oficialmente imposible. El pueblo Dogon le hizo partícipe de su mayor y más íntimo secreto. Aquellas primitivas gentes analfabetas y prácticamente aisladas en el África subtropical sabían de la estrella Sirio y sabían desde tiempos remotos de algo mucho más espectacular. Conocían a la compañera de Sirio, lo que hoy llamamos Sirio B, y le proporcionaron detalles sobre órbitas, densidades y características de las mismas. Griol, fascinado, se hizo la gran pregunta. Si los Dogon carecían de telescopios e instrumentos ópticos, ¿cómo podían saber de la existencia de Sirio B, una estrella invisible a los ojos humanos? A su regreso a Francia, Marcel Griol indagó sobre Sirio. Los resultados lo confundieron definitivamente. En 1834, el astrónomo Johann Bessel, tras largos periodos de observación, llegó a una conclusión. Sirio tenía una compañera. Otra estrella pesada, mucho más pequeña e invisible, que alteraba la órbita de la reina del firmamento. En 1862, el norteamericano Alvan Clark consiguió distinguir un débil punto luminoso allí donde había señalado Bessel. Y confirmó la existencia de un segundo astro, Sirio B. No se trataba, por tanto, de una estrella invisible, pero el brillo de Sirio A, de primera magnitud, eclipsaba prácticamente a la recién descubierta Sirio B. Después, a partir de 1915, llegaron otros descubrimientos.
y se supo que Sirio B era una estrella increíblemente caliente, con una irradiación 3 veces superior a la de nuestro Sol. Y se conoció igualmente su diámetro, 42.000 kilómetros, es decir, apenas 3 veces el de la Tierra. Se calculó su órbita, unos 50 años para dar una vuelta completa alrededor de Sirio A. Pero lo más espectacular fue su densidad. Sirio B dispone de tal fuerza de gravedad que 1 metro cúbico de materia pesa 71.000 toneladas. Si un ser humano pudiera vivir en ella, su estatura no alcanzaría 1 centímetro. Todo un hermoso ejemplar de lo que en astronomía se denomina enana blanca. Años más tarde, en 1970, el astrónomo Irwin Lindeblad, del Observatorio Naval Norteamericano en Washington, conseguiría la primera fotografía de Sirio B. En ella, la enana blanca aparece como un tímido y casi insignificante punto blanco. A su lado, Sirio A, 10.000 veces más brillante. No había duda. En 1931, cuando Griol supo por primera vez de la increíble cosmogonía Tocon, Sirio B ni siquiera había sido fotografiada. Era imposible que aquella etnia africana pudiera estar al corriente de los hallazgos astronómicos de los siglos XIX y XX. El impacto fue tal que en 1946 Griol regresó a Mali, esta vez acompañado por Germaine Dieterlen, etnóloga y secretaria de la Sociedad Africanista del Museo del Hombre de París. 4 años después, los investigadores franceses publicarían un dossier con sus averiguaciones. Aquel artículo, publicado en 1951 bajo el título Un sistema siriano en Sudán, pasó casi desapercibido. 21 años más tarde, en 1972, el destino puso en mis manos los trabajos de los antropólogos galos, y yo también quedé desconcertado y fascinado. Era preciso investigar de nuevo. Era preciso viajar a Mali. Mali muy pocos conocen el secreto de los Dogon. Al principio, nada más pisar la bulliciosa Bamako e iniciar las pesquisas, me sentí decepcionado. Después comprendí. Este pueblo multirracial, alegre y hospitalario como pocos, tiene una preocupación más urgente: sobrevivir. De sus casi 10 millones de habitantes, 2/3 vive en la más extrema pobreza. En las aldeas, el salario medio mensual no llega a $50. En las ciudades, un funcionario puede ganar algo más, alrededor de 80.000 cefas, es decir, unos $80. El índice de analfabetismo roza el 73%. La mortalidad infantil, especialmente en las aldeas, supera el 60%, con una expectativa de vida de 35 a 40 años. La malaria, tuberculosis, meningitis, infecciones intestinales y oculares, entre otras patologías, afectan al 80% de la población. El tracoma, por ejemplo, ha provocado miles de ciegos, algo que podría evitarse con unas simples gotas.
pero Mali confía en Alá y en el potencial de su juventud. El 60% de la población tiene menos de 20 años. No había tiempo que perder. Nuestro objetivo, el país Dogon, situado al este de Mali, muy próximo a la frontera con Burkina Faso, se hallaba a 3 días de camino. La temporada de lluvias tocaba a su fin, pero no debíamos confiarnos. Los caminos, siempre difíciles en Mali, podían convertirse en torrenteras o cenagales de la noche a la mañana. No importaba. Como tampoco importó la dureza de las altas temperaturas, casi 40 grados Celsius al amanecer, o la humedad sofocante y estranguladora, con picos de un 90%. Ardía en deseos de llegar a la gran falla de Bantiágara e interrogar a los Dogon. Algo me decía que la historia narrada por Griol era solo una parte de la verdad. Y el destino, una vez más, fue benevolente con este aventurero. Nuestro singular objetivo exigía también un guía no menos especial y capacitado. Y en nuestro camino apareció Lasané Kongo, un joven de la tribu de los Mossi, un veterano rastreador de leones en su país natal, Burkina Faso. Un descendiente de guerreros que a los 4 años se sometió al Gui, la prueba del dolor, permitiendo que un cuchillo abriera su rostro. En las cercanías de las pequeñas aldeas de Bane, Bla y San, Kongo quiso mostrarnos algo que forma parte del paisaje de la gran sabana maliense. Los termiteros. Espectaculares hormigueros de hasta 4 metros de altura y 7 de perímetro, levantados en 1 o 2 años por millones de enormes hormigas de 1 centímetro. Hormigas especialmente feroces, de cabeza roja, que deben ser decapitadas si hacen presa. Termiteros en los que todavía hoy son abandonados los bebés que han tenido la mala fortuna de nacer albinos. Termiteros que las etnias de Mali asocian a la ablación o mutilación del clítoris. Para ellos, desde la más remota antigüedad, la presencia del clítoris solo conduce al nacimiento de niños deformes. Más adelante, al hablar con los Dogon, aclaramos el porqué de esta superstición. Poco después, el territorio Bobo, otra etnia que suma 150.000 individuos. Los grandes especialistas en la cría de perros. Un pueblo caníbal que sigue practicando el ritual de comer carne humana. Kongo nos advierte. Cada año en esta zona desaparecen 2 o 3 personas. Todo el mundo sabe cuál es su destino. Madu Dembele es el patriarca de Mbetogu, un mísero puñado de chozas de barro y paja. Aquí, como en el resto de las aldeas de Mali, no existe agua corriente, teléfono o luz eléctrica. Dembele tiene 4 mujeres, el máximo permitido por el Corán. Algunas no alcanzan los 20 años. En Mali el 95% de las mujeres están casadas. Entre los hombres, en cambio, ese porcentaje no llega al 67%. La desproporción se debe a la poligamia. Muy bien,
Al principio Madhu desconfía y responde a nuestras preguntas con evasivas. Somos blancos, es decir, diablos. Mañana, según él, podemos regresar con soldados y aniquilarlos. Congo sabiamente lo tranquiliza. Aprovechamos para aliviar la conjuntivitis de algunos de los niños y Dembele termina comprendiendo que somos gente de paz. Nos muestra la aldea y se despide con una frase sagrada para los Bubú. Alá ki bombosi yanga ki kusingiye. Que Dios permita que te crezca la barba. Y al fin, al atardecer, Ségou, una mediana ciudad asomada al Níger, en la que asistiríamos a un espectáculo inconcebible en el siglo XXI. Cuando Congo me explicó, sinceramente no le creí. ¿Esclavos en el siglo XXI? Así era. Allí en las afueras de Ségou malviven los Bela, los últimos esclavos del planeta. Mejor dicho, esclavos recién liberados por sus dueños y señores, los Tuaregs. Otros muchos, alrededor de 300.000, permanecen en la esclavitud en las zonas desérticas de Mali, en Níger y en el sur de Libia y Argelia. Son los parias de los parias, los apestados. No reciben dinero, solo la comida y el honor de servir a los señores del desierto. Hoy, los Bela libres apenas suman un 3% de la etnia. El resto deambula con los Tuareg de pozo en pozo y de oasis en oasis. Al dejar atrás Ségou, no pude evitar un profundo sentimiento de tristeza. Aquella era la cruda realidad de Mali, una realidad ignorada por el mundo. La llegada a Yené, la ciudad más antigua del África subsahariana, me hizo olvidar de momento la angustiosa situación de los malienses. Yené, 2.200 años de historia. El punto de reunión por excelencia de la mayor parte de las etnias de Mali. Aquí, cada lunes, en el gran mercado se concentran miles de bambara, bobos, boyas, songais, yermas, dogon, peuls, malinkens, mandingas y un interminable, etc. Aquí comercian y se relacionan. Aquí se pactan matrimonios. Aquí, bajo un viento abrasador, se pasean tuaregs con su séquito de esclavos. Aquí los maridos permiten que sus mujeres exhiban el oro que los acredita como hombres ricos. Aquí, solo las mujeres que se saben bellas pueden lucir un anillo de oro en la nariz. Aquí se hablan 50 dialectos. Aquí, en la ciudad que sirvió de inspiración a Julio Verne para su obra Cinco semanas en globo, se alza la más famosa mezquita de la nación. Una construcción levantada en su totalidad con barro de la sabana, enriquecido con estiércol de vaca, paja, espinas de pescado y agua del Bani, afluente del Níger. Un monumento ocre y severo que debe ser remodelado cada año al concluir las lluvias. Un templo al dios de los musulmanes al que no tienen acceso los infieles, y que naturalmente dispone de dos puertas,
una para los ricos y otra para los pobres. Yene, una ciudad en la que los maestros coránicos enseñan a los niños en plena calle, suras sagradas en la mano derecha y una fusta en la izquierda. Yene, un arco iris humano, toda la grandeza y oscuridad de Mali en la palma de la mano. Finalmente, nuestro objetivo, el país Dogon, un gigantesco acantilado de 200 kilómetros, una falla de 300 a 600 metros de altura que corre paralela al Níger, un caos rocoso prácticamente incultivable en el que habitan 450.000 Dogon, una pared abrupta sembrada de desprendimientos y rodeada por los peuls, los ganaderos nómadas, los agricultores Mosi y Bobó y los Boso, los viejos pescadores. Un país en miniatura que disfruta de un especial microclima. Un país bendecido por las lluvias en el que crecen los majestuosos baobabs, las generosas ceibas y tamarindos, las serenas acacias y los lujuriosos mangos. ¿Por dónde empezar? La gran falla reúne 700 aldeas. Y opté por seguir los pasos de Griol. Dedicaría toda mi atención a los poblados más pequeños. El aspecto del Dogon resulta inconfundible. La etnia se distingue por dos tipos básicos. El alto y musculoso, muy próximo al modelo sudanés, de cabeza y ojos redondos y nariz grande. Y el más pequeño y numeroso. El Dogon rechoncho, de hombros anchos y poderosos, cabello ensortijado, pómulos altos y ojos rasgados y maliciosos. Su lámina es la de un campesino. En ocasiones, una perilla acentúa su aspecto mongol. Su caminar es tranquilo e irregular, algo cansino, pero en las paredes rocosas se mueve con extraordinaria agilidad. Son afables, prudentes, desconfiados a veces y siempre seguros de sí mismos. Las mujeres, la mayoría de menguada estatura, lucen un talle arqueado, consecuencia de las permanentes cargas que transportan sobre las cabezas. Son alegres, parlanchinas y siempre sumisas al varón. En nuestra historia apenas tienen protagonismo. Una de las cuestiones a resolver era clarificar el origen de estas gentes. ¿Son autóctonos o llegaron quizás de otras latitudes? Y sobre todo, ¿dónde se produjo el espectacular encuentro con esas criaturas del espacio? Historiadores y antropólogos no terminan de coincidir. Ni siquiera ellos, los Dogon, lo saben con certeza. La hipótesis más factible apunta hacia el antiguo reino de Ghana. Allí, hacia el año 1040, la invasión de los almorávides debió propiciar el éxodo de numerosas etnias animistas que no deseaban convertirse al Islam. Y los Dogon fue uno de los pueblos que terminó huyendo hacia el este. La huida debió registrarse entre los siglos XI y XII. En las antiguas leyendas Dogon se menciona siempre un enemigo a caballo que los expulsó de las tierras occidentales. Esto, en principio, fijaba el lugar y la posible fecha del encuentro con los seres del espacio en territorio de Mali,
y no más allá de los referidos siglos XI o XII. Lo que sí aparece con nitidez en la tradición Togon, corroborado por las excavaciones e investigaciones arqueológicas, es que al llegar a la Gran Falla, los fugitivos encontraron el lugar habitado por otro pueblo, los Telem, unos pigmeos que se adornaban con pinturas rojas. Los Telem vivían en unas casas singulares construidas en las cornisas de los acantilados. Para acceder a ellas se servían de cuerdas que colgaban desde lo alto de la falla y que descendían a su vez hasta la sabana. Los Dogon terminaron expulsándolos y utilizaron las casas colgantes como tumbas y graneros. Mi primer contacto con uno de los ancianos y depositario del secreto de los Dogon, Pangalé Dolu, vecino de Sanga y nieto de Ogotemeli, el cazador ciego que informó durante años a Marcel Griol. En realidad, mis temores eran infundados. Tanto en los escritos de Griol como en los relatos de otros especialistas, pude observar cómo los antropólogos hacían especial énfasis en las grandes dificultades a la hora de obtener información por parte de los Dogon. Todos hablaban de un cerrado secretismo, un conocimiento iniciático que era transmitido después de una minuciosa selección del aspirante. Para mi sorpresa, como digo, tanto el anciano Pangalé como el resto de los sabios con los que conversé no expresaron contrariedad alguna ante mis deseos de conocer los detalles de aquel misterioso encuentro. Todo lo contrario. Y conforme fui profundizando en la asombrosa historia, aquel viejo presentimiento cobró fuerza. Griol y Dieterlen solo contaron una parte de la verdad. Y hace unas bombillas así. No es como los dioses eran convertibles. He aquí el relato de primera mano y en exclusiva del misterioso encuentro del pueblo Dogon con los seres procedentes del sistema de Sirio. Un relato apasionante que he intentado ordenar y que fue obtenido en largas conversaciones en una treintena de aldeas. Como decía, ninguno de los iniciados Dogon y tampoco el afable Pangalé supieron darme razón sobre la fecha de dicho encuentro. Ocurrió, eso sí, no muy lejos de la falla. La mayoría de mis informadores señaló el lago Debo, al noroeste de Bandiagra, como el lugar más probable. Al principio y a plena luz del día, apareció una estrella. Pangalé la llama Ie Pelu Tolo, la estrella de la décima luna. Y añaden que aquella estrella se hallaba rodeada de rayos rojos. Y de aquella singular estrella vieron surgir un objeto circular, gigantesco, que giraba sobre sí mismo. Pero al llegar al suelo, cambió de forma y se transformó en una especie de cesta con una base cuadrada y una abertura circular en lo alto. El arca, al posarse en la tierra del zorro, levantó una gran polvareda. Y los animales huyeron, y también los seres humanos. En esos momentos, según mi confidente, ocurrió algo no menos insólito. Junto al arca, nadie sabe cómo, apareció un extraño animal. Sujetó el arca con cuerdas y la fue arrastrando hasta una hondonada. Después, las lluvias llenaron la depresión y el arca flotó como una enorme piragua. Y el caballo de metal desapareció entre las aguas.
Después de 30 años en la investigación del fenómeno OVNI, el testimonio de Pangalé resulta fácil de interpretar. Aquel pueblo hace 1000 años fue testigo de la aparición a plena luz del día de una nave que permaneció inmóvil sobre el lugar, lo que hoy llamamos nave nodriza o portadora. Así lo contaron y así lo dibujaron. Y de esa estrella de la décima luna surgió otro vehículo, algo muy común en los avistamientos OVNI. En su primitivo y parco lenguaje, los Dogon identificaron un robot con un cuadrúpedo o caballo de metal. ¿Qué otra cosa podían pensar? Pero la llegada del arca originó un primer problema. Según Pangalé, al descender a tierra, el fuego quemó plantas, animales y hombres. Ese fue el origen de los albinos, la primera voluntad de Dios al visitar la tierra. Por eso los albinos son criaturas especiales, tocadas por la divinidad. Por eso los temen y repudian. Por eso los abandonan al pie de los termiteros, nada más nacer. Pero sigamos con el relato, un relato que obviamente se vio limitado por la carencia de palabras y conceptos. Aunque resulte increíble, hoy los Dogon no tienen conciencia de la llamada carrera espacial. No saben qué es un robot y mucho menos una nave no humana. Pangalé entonces explicó que según sus antepasados, del arca salieron los dioses. En total, 8. Aunque algunas versiones hablan de 8 parejas. Eran en realidad hombres peces. La cabeza y el tronco parecidos a los del hombre y el resto de cintura hacia abajo, similar a la cola de un gran pez. Tenían 40 dientes, todos puntiagudos. Carecían de orejas y para escuchar, colocaban sus manos palmeadas en forma de bocina sobre unos minúsculos orificios laterales. Los ojos eran rojos y en el cuello lucían arrugas similares a un collar. Solo disponían de 3 dedos y los dioses vivían en el agua. Desde entonces estos seres recibieron el nombre de Onomo o el gnomo del estanque. Pero por miedo y respeto los Dogon decidieron no pronunciar ese nombre y los designaron como Di Tiji, dueño o señor del agua. Insistí una y otra vez en el aspecto físico de los gnomos y Pangalé, paciente y firme, replicó siempre con las mismas palabras. Hombres peces. Allí, al cajana, allí, y señaló sus clavículas, indicando que los dioses justamente respiraban por ese lugar. A lo largo de aquellos días, ganada la confianza de Pangalé, el anciano fue revelándome otros secretos. Así supe, por ejemplo, que los gnomos bajaron a la tierra para enseñar y de alguna manera evangelizar a los hombres. Convivieron con los Dogon y les mostraron cómo cultivar la sabana, cómo fabricar herramientas y cómo fundir metales.
Pero no todo fue una bendición. Según Pangalé y el resto de mis informadores, aquellos seres capturaban a los humanos y los mataban. Y lo hacían de una forma muy peculiar. Introducían una lengua bífida por la nariz de la víctima, extrayéndole la sangre. El pánico de los Dogon llegó a tal punto que al ver descender las arcas se escondían en bosques y aldeas, no acercándose jamás a ríos o lagos. Extracción de sangre. Aquello me recordó otros sucesos similares acaecidos en nuestros días, pero con animales. Griol, en efecto, no había contado toda la verdad. Y Pangalé reveló algo que me dejó perplejo. Los gnomos continuaban bajando a la tierra. Los había visto hacía 3 lluvias. Tenían un cabello largo hasta la cintura y la mitad inferior como la cola de un pez. Se movían sin dificultad, sin tocar el suelo. Otros Dogon en otras aldeas me facilitaron idénticos testimonios. El encuentro con los hombres peces desembocaría en algo que ya había sucedido con otros pueblos. De aquel contacto nacería toda una liturgia y una nueva concepción de la vida. Y para celebrar la llegada de los gnomos, los Dogon establecieron una fiesta, el Sigi. Un ritual en el que se baila frenéticamente durante 3 o 5 días, en el que se bebe cerveza de mijo y en el que se exhiben hasta 28 tipos de máscaras, todas ellas alusivas a los dioses. Algunas de hasta 3 metros de longitud representan los movimientos del arca en su descenso. Otras, como la canaga, encierran diferentes interpretaciones según las tribus. Para algunas recuerdan el signo que lucía el arca en su panza, un símbolo bien conocido en nuestros días por los investigadores de ovnis. Para otras, esa H es el vínculo que une a los vivos con los muertos. El Sigi se celebra cada 60 años y, según Pangalé y otros sabios Dogon, viene a recordar también el tiempo que precisa Sirio B para trazar una órbita en torno a Sirio A. Una enseñanza recibida igualmente de los gnomos. Y en las secretas tradiciones Dogon se habla también de una tercera estrella que gira igualmente en torno a Sirio A. La llaman Emmeya. El sol de las mujeres. Lo increíble es que Emmeya, o Sirio C, fue descubierta por los astrónomos en 1995. Hablar de los gnomos es siempre una cuestión solemne para aquellos que guardan la información. Por eso, la mayor parte de nuestras conversaciones tuvo lugar en la Toguna, la casa de la palabra.
una especie de templo en el que se reúnen los hombres, solo los hombres, para dialogar y tomar decisiones. Una suerte de sala de conferencias inspirada también en aquel remoto encuentro con los hombres peces. Ocho son sus pilares en recuerdo de los ocho gnomos que descendieron por primera vez. Y ocho deben ser las capas de mijo que forman la techumbre. Una techumbre levantada a un metro del suelo. Esta, al parecer, fue la indicación de los seres de Sirio. De esta forma, al no poder incorporarse, las discusiones transcurren en paz. Y fue en la casa de la palabra de Ideli, de Amani, de Ende, de Teli, de Yigibombo, de Songo y de Yugadugoru, entre otras aldeas, donde fui enriqueciendo la información sobre aquellos seres del espacio. Los ancianos, complacidos por el interés de aquel extranjero, respondieron sin reservas a todas mis cuestiones y quedé nuevamente desconcertado ante la sabiduría de aquel pueblo. Los gnomos, al parecer, les enseñaron otras muchas cosas. Les enseñaron que hay otros mundos también habitados. Nosotros, por ejemplo, nos hallamos en la cuarta tierra. En la tercera viven los hombres con cuernos. En la quinta, los hombres con cola. En la sexta tierra, los hombres alados. Los Dogon conocen la estructura en espiral de la Vía Láctea y hablan de 1,000,000,000 de sistemas solares semejantes al nuestro. Conocen los cuatro satélites interiores de Júpiter. Me hablaron de Saturno y de sus anillos. Dicen que Venus al principio era rojo. Describen a la perfección los movimientos de rotación y traslación de la Tierra. Los gnomos les enseñaron que la Tierra necesita 12 meses para completar esa órbita. Y de ahí tomaron su calendario. Saben que el Sol se consume y que la Luna es un cuerpo muerto. Y desde hace 1,000 años tienen conocimiento del aparato circulatorio humano. ¿Cómo podía ser? La circulación de la sangre fue descrita por Miguel Servet en 1546. Y los gnomos les hablaron también de Ama, el gran dios. Un dios único y sustentador de todo lo creado. Algo que choca frontalmente con las religiones animistas que los rodean y que disponen de cientos de dioses. Un dios que la compleja liturgia Togon convierte en responsable de la ablación del clítoris. Según la leyenda, Ama quiso tener hijos con la tierra, pero la presencia de los termiteros, el clítoris para los Togon, dificultó el acoplamiento y la tierra parió un zorro. De ahí que el clítoris, según los Dogon, deba ser extirpado. Tras 2 horas de dura ascensión alcanzamos la cumbre del Sinaí Dogon. Aquí, según la leyenda, tuvieron lugar los signos que anunciaban la llegada de los dioses de Sirio. La montaña de pronto se teñía de rojo. Era el primer anuncio. Los gnomos y sus arcas estaban al llegar. Y en la aldea crecían calabazas gigantes que nadie había sembrado. Y aquí, según la tradición, se registró la primera muerte de un gnomo. No se sabe con certeza cómo ocurrió, aunque los Dogon aseguran que aquel gnomo fue crucificado y al poco resucitó. Y regresará, dicen, para salvar al mundo. Tal y como sucediera en el resto de las aldeas, los Dogon no terminaban de comprender cómo aquel extranjero había logrado estos dibujos del arca y de los dioses. Discutieron entre ellos. Me observaron con curiosidad y también con cierto temor. Finalmente, tras reconocer que en efecto se trataba de los gnomos, sentenciaron: tú solo puedes ser un misionero de los dioses. Solo ellos pueden haberte dado su retrato. Esta ingenua creencia, no lo niego, me benefició. Y sus corazones se abrieron un poco más. Y supe que los gnomos, al salir del agua,
tenían el poder de transformarse. Dejaban de ser hombres peces y aparecían como humanos, pero muy hermosos. Fue así como lograron mezclarse con los Dogon. Fue así como los adoctrinaron y fue así como bebieron la sangre de las víctimas. Según estos ancianos, el número de asesinatos se contó por cientos. Siempre bajaban con las lluvias. Siempre por el arco iris. Y cuentan los iniciados que fueron los dioses quienes les enseñaron también a circuncidar. Y el pueblo Dogon escogió la aldea de Songo para este ceremonial sagrado. Al pie de estas 1100 pinturas, cada 3 años, grupos de niños de entre 10 y 12 años sufren el corte del prepucio a manos del herrero de la localidad. Las mujeres no pueden ver estas pinturas sagradas. De hacerlo, morirían. Para los Dogon, la circuncisión, así fue establecido por los seres de Sirio, es un sacrificio que se ofrece a la tierra. Nuestra visita al país Dogon no podía concluir sin una conversación con el hombre santo por excelencia, el Ogon, una mezcla de hechicero, médico y guía espiritual. El Dogon más respetado y temido. Vive solo, jamás se lava. El aseo corre a cargo de una serpiente que humedece su cuerpo con la lengua bífida. Una joven virgen que no haya alcanzado la menstruación es la encargada de cocinar para él. Solo baja a la aldea cuando debe tomar grandes decisiones. Es el responsable de las lluvias y de las buenas cosechas. El Ogon es otro de los grandes depositarios de la cosmogonía nacida del encuentro con los gnomos. Después de múltiples gestiones, Aregin Do, de 75 años, accedió a entrevistarse con aquel extranjero. Los rumores sobre el extraño misionero de los dioses que portaba imágenes del arca y de los gnomos no tardaron en propagarse por las aldeas, llegando también a oídos del Ogon de Ende. Y una tras otra, fue confirmando las noticias proporcionadas por el resto de los sabios y ancianos. Y añadió algo más. Él, como Pangaletolo, también había visto a los dioses. Fue antes de las últimas lluvias y en un lago próximo a la aldea de Soningue. Al preguntar por el origen de aquel título, el de Ogon, Areme suministró otra información que tampoco fue reseñada por Griol. Según él, al descender a la tierra, los gnomos seleccionaron a los hombres más sabios y prudentes y los llevaron al arca. Allí permanecieron 3 meses. Y al regresar a las aldeas, lo hicieron como superhombres. Desde entonces, solo el que ha visto a un gnomo puede ser Ogon. No pude evitarlo. Eché mano de las fotografías de ovnis que había llevado a Mali y se las mostré. El Ogon las observó perplejo. Sus palabras fueron rotundas. Estas son las arcas de los dioses. Si tú las tienes, es porque tú eres un Ogon. Ahora no tengo la menor duda. Hace aproximadamente 1000 años, aquí, en el corazón del país Dogon, unos seres anfibios que dijeron proceder del sistema de Sirio descendieron y revelaron a los hombres una información imposible para su tiempo y prometieron regresar. Eso, según los Dogon, ocurrirá
cuando aparezca de nuevo la estrella de la décima luna.